ya la grabación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fundación Persona Zamora. Buenas tardes, La Vega, de Torre La Vega, Cantabria. Y buenas tardes, Mónica y su equipo que hoy ha asistido al club de lectura. Bienvenidos a todos. Bien, lo primero que voy a decir es qué tal ha sido, qué tal os ha sido la semana, vuestra fin de semana, Fundación Persona Zamora. Bien, bien. ¿Qué tal vuestro fin de semana, Centro Club de Lectura La Vega de Cantabria? Muy bien, el fin de semana muy bien. Aquí llueve mucho, pero hemos tenido muy buen fin de semana. Aquí también está lloviendo ahora mismo en Madrid. ¿Qué tal, Mónica, vuestro fin de semana? Muy bien. Pero bien, ahora mismo lo que vamos a hacer es, voy a compartir pantalla y lo que vamos a hacer es leer el segundo capítulo del Principito. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leer el otro día leímos el primer capítulo del Principito. Y ahora mismo lo que vamos a leer es el segundo capítulo del Principito. Está en la página número 12. Con lo cual yo tengo, voy a compartir mi pantalla y el libro para que lo leáis desde mi pantalla. Bien. Vamos a ver que se ha conectado algún club más de lectura. Sí, Vanessa. Bueno, buenas tardes, bienvenida al club de lectura. ¿Cuántas personas sois? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Vanessa? Bien. Vamos a comenzar a leer el primer capítulo. ¿Quién lo lee? Fundación Persona Zamora. ¿Lee Verónica? Sí. Hace 6 años estaba volando sobre el desierto del Sahara y se estropeó el motor de mi avión. Sigue con el segundo párrafo. Pues Yanira. Sí, bueno. ¡Lee, Yanira! Sí. Estaba completamente solo. No tenía mecánico ni pasajeros. Tenía que reparar el avión yo mismo y solo tenía agua para 8 días. Mónica, Antequera, lee, te toca a ti ahora. Vale, era una cuestión de vida o muerte. La primera noche me quedé dormido, sobre la arena miles de kilómetros, de cualquier lugar habitado. Me sentía como un náufrago en medio de los días. La Vega, Cantabria, podéis continuar vosotros. Vale. Os podéis imaginar mi sorpresa cuando me despertó una extraña vocecita que me dijo: vocecita, por favor, dibújame un cordero. Fundación Persona Zamora, continuar vosotros. Leo Gustavo. Digo, respingo y me cogió los ojos de una personita extraordinaria que me miraba fijamente. ¿Puedes centro La Vega de Cantabria, podéis repetirlo, por favor?
El último párrafo, por favor, sí, de la página número 12. Di un respingo y me froté los ojos. Vi una personita extraordinaria que me miraba fijamente. Ahora, Mónica, que lea uno de vuestro club, que lea uno, que lea una persona de tu entidad. Esa personita no parecía asustada. Tenía miedo. No parecía ningún peligro en medio del desierto. Ese es el mejor contrato que hice. Bien. Voy a ver si se ha conectado alguien. Vanessa, ¿se te escucha ahora? Se me escucha, pero es que nuestro libro no corresponde a esas letras. ¿De dónde eres? De Santander. Ponme tu libro en la pantalla, que no lo vemos. Vanessa, ¿cuántos sois? Cinco personas. Sí, bueno, vamos a leer. Estamos leyendo El Principito. Sí. Ahora, vale. Sí. Lo va a leer Lorenzo. Mi dibujo no es tan fascinante. Espera, voy a ver si. Voy a ver qué hemos. Es aquí. Es vale. A partir de aquí. En la página 13. Sí, pero es otra edición y no me. Sí. No es igual el nuestro. Sí, estoy compartiendo pantalla. Ahora te lo lee Lorenzo. Lorenzo, mi dibujo no es tan fascinante. Como la persona real, pero no es culpa mía. Las personas grandes me desanimaron y dejé de dibujar. Solo aprendí a hacer elefantes dentro de boas. Fundación Persona Zamora. Continuar vosotros. Lee Serafina. Cuando te refieres a la sorpresa, pregunté a esta personita qué haces aquí. Pero no contestó. Volvió a pedir. Mónica, que lea una persona de tu entidad. Como si fuera un misterio de esa persona, era tan grande que no puedo verlo. Torre, centro La Vega, Cantabria. Podéis continuar con vosotros. Es donde pone abajo, ¿no? En el último párrafo, ¿no? Es como no sabía dibujar. ¿Cómo no sabía dibujar? Dibujé lo único que había dibujado en toda mi vida. La boa que se come un elefante. Vanessa de Cantabria, que lea una persona de vuestro club. A ver, aquella personita me dijo, personita, no es un elefante. No es un elefante. Dentro de una boa, mi casa es muy pequeña. No cabe un elefante. Y las boas son peligrosas. Dibújame un cordero. Mónica, que lea una persona de tu entidad. Pues, Mari. Me quedé muy confundido. Nadie había tenido nunca mi dibujo. Ay, que huye, cordero.
Aquella personita lo miró, atención, me dijo, personita no es que cordero está enfermo a otro. El siguiente cordero dibujó, tampoco le gusta, porque decía que tenía bueno, que no era cordero, que era carnero. Fundación Persona Zamora. Leandro. Os toca a vosotros. El tercer cordero que dibujé era demasiado viejo. Y él quería un cordero que viva mucho tiempo. Se acabó la paciencia y así que dibujé una caja y le dije. Vanessa, Cantabria, que lea una persona de vuestra entidad. Cordero está dentro de esta caja. Tu cordero está dentro de esta caja. Aquella personita sonrió feliz y dijo... Es exactamente como lo quería. Me quedé muy sorprendido. Me pregunto... ¿Crees que este cordero necesita mucha hierba? Es que en mi casa todo es muy pequeño. Y así fue como conocí al principito. Bueno, hemos terminado de leer el segundo capítulo del principito. Y ahora mismo os voy a hacer unas preguntas. Unas preguntas sobre el texto que hemos leído. Y son las siguientes. Aspadeza, buenas tardes, bienvenidos al club. ¿Cuántas personas sois? Seis. Bueno, ahora os voy a dar la oportunidad a vosotros otra vez para que leáis el segundo capítulo. Cada uno de vosotros, porque ya ha habido gente que lo ha leído por aquí del club de lectura. Estamos leyendo el segundo capítulo del Principito. ¿Quién empieza a leer? Hace 6 años estaba volando sobre el desierto del Sáhara y se estropeó el motor de mi avión. Estaba completamente solo. No tenía mecánico ni pasajero. Tenía que reparar el avión yo mismo y solo tenía agua para 8 días. Era una cuestión de vida o muerte. La primera noche me quedé dormido sobre la arena a miles de kilómetros de cualquier lugar habitado. Me sentía como un naufragio en todo el océano. Parecido hablando. ¿Os podéis imaginar mi sorpresa cuando me despertó una extraña vocecita que me dijo? Dibújame un cordero. Di un respingo y me frotó los ojos. Vi una personita extraordinaria que me miraba fijamente. Esta personita no parecía asustada. Vi tenía miedo. No parecía alguien perdido en medio del desierto. Este es el mejor retrato que hice de él. Mi dibujo no es tan fascinante como la persona real, pero no es culpa mía. Las personas grandes me desanimaron y dejé de dibujar. Solo aprendí a hacer elefantes dentro de boas. Cuando me recuperé de la sorpresa, pregunté a esa personita, ¿qué haces aquí? Pero no contestó, devolvió a pedir.
por favor, dibújame un cordero. Como si fuera una cosa muy seria. El misterio de esa petición era tan grande que no podía, que no puede desobedecer. Cuando no sabía dibujar, dibujé el único dibujo que había dibujado en toda mi vida. La boa que se come en los barcos. Aquello que tú me dijo. No, es un elefante dentro de una boa. Mi casa es muy pequeña. No cabe elefante y las boas son peligrosas. Dibuja un cordero. Me quedé muy sorprendido. Nadie había entendido nunca mi dibujo. Así que dibuja un cordero. Aquella personita lo miró con atención y me dijo. No, este cordero está muy enfermo. Haz otro. El siguiente cordero que dibujé tampoco me gustó porque decía que tenía cuernos y que no era un cordero, que era un carnero. El tercer cordero que dibujé era demasiado viejo y él quería un cordero que vivía mucho tiempo. Y me acabó la paciencia, así que dibujé una caja y le dije: tu cordero está al fondo de esta caja. Aquella personita sonrió feliz y dijo: es exactamente como lo quería. ¿Qué han hecho conmigo? Me preguntó. ¿Crees que este cordero necesita mucha hierba? Es que en mi casa todo es muy pequeño. Y así fue como conocí a este edificio. Bueno, ya hemos leído el segundo capítulo de El Principito y ahora lo que vamos a hacer es las preguntas. Quiero que Mónica de Cantantán de Ciudad Real ha dejado ha perdido la conexión. Vamos a mientras hacemos las preguntas, y se conectan de nuevo por alguna incidencia que hayan tenido y todo. Vamos a hacer las preguntas. ¿Qué le pasó al personaje cuando tenía 6 años? Aspadeza. Está hablando del desierto. Aquella epidemia que le escucharon todos. Fundación Persona Zamora. ¿Qué le pasó al personaje cuando tenía 6 años? Que se le estropeó el motor del avión. La Vega, Cantabria. ¿Qué le pasó al personaje cuando tenía 6 años? ¿Qué le pasó? ¿Que se estropeó el avión? ¿Puede ser, chicos? ¿Que se estropeó el avión? Opinamos aquí todos. Vanessa, Cantabria. ¿Qué le pasó al personaje cuando tenía 6 años? Que dibujaba serpientes. Y se tragaba... Y se tragaba elefantes. No lo entendía nadie. ¿Qué sorpresa se llevó el personaje en el desierto? Aspadeza. Que se encontró con un pequeño personaje y... Fundación Persona Zamora. ¿Qué sorpresa se llevó el personaje en el desierto? Cogió una vocecita. En La Vega, Cantabria. ¿Qué sorpresa se llevó el personaje en el desierto? ¿Qué has dicho, Torre la Vega? Sí. Ah, vale.
¿Qué, sí, qué sorpresa se llevó el personaje en, se llevó el personaje en el desierto? Que se encontró con una personita, ¿no? Sí. Vanessa de Cantabria, ¿qué sorpresa se llevó el personaje en el desierto? Una personita le dijo que me dibujara un cordero. Bien, Mónica de Castilla-La Mancha, ¿estáis ya con el audio disponible? Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo era la persona que vio el piloto, Aspadeza? Pequeño. Es que Aspadeza no tiene el micrófono puesto. Sí, ahora. ¿Nos escucháis ahora? Sí. Aspadeza, ¿qué, cómo era la persona que vio el piloto? Pequeño. Dicen que era pequeño. Fundación Persona Zamora, ¿cómo era la persona que vio el piloto? No me parece extraño, ni ambiente, ni sedienta, ni tenía miedo. La Vega, Santander, ¿cómo era la persona que vio el piloto? Bueno, lo va a decir Ángel, ¿cómo era la persona? Pequeña. Mónica, de Cantabria, Mónica de Castilla-La Mancha. Estamos haciendo ya las preguntas del segundo capítulo del Principito. Bien. Ahora, como vosotros no habéis tenido la oportunidad de hacer de llegar a la tercera pregunta, ahora mismo a vosotros os hacemos las preguntas, las tres primeras. Vale. ¿Qué le pasó al personaje cuando tenía 6 años? Pues que estaba volando. ¿Qué sorpresa se llevó el personaje en el desierto? Que responda una persona de tu entidad, Mónica. La tercera pregunta es, ¿cómo era la persona que vio el piloto? Extraordinaria. Bien, ahora Vanessa de Cantabria, os voy a hacer la tercera pregunta. ¿Cómo era la persona que vio el piloto? Un niño pequeño, rubio y vestido de príncipe con una espada. Bien, ahora Aspadeza Galicia, la cuarta pregunta. ¿Qué le pidió la persona que dibujó? ¿Por qué le pidió la personita que dibujara un cordero? Aspadeza. Galicia. Pues eso. Le dibujaron un cordero. Porque le gustaban los dibujos. ¿Por qué le gustaban los dibujos? Fundación Persona Zamora. ¿Por qué le pidió el principito que dibujara un cordero al piloto? No sabemos. La Vega, Cantabria. ¿Por qué le pidió el principito que dibujara un cordero al piloto? Porque lo sabéis, chicos.
No, hoy no lo sabemos. No. Mónica, de Castilla-La Mancha, ¿por qué le pidió el principito que dibujara un cordero al piloto? Vanessa, de Cantabria, ¿por qué le pidió el principito que dibujara un cordero al piloto? A ver, no lo sabemos, ¿por qué? La respuesta es porque las boas eran muy peligrosas y tenía miedo y eran muy peligrosas, por eso el principito le pidió que dibujara un cordero. Ah, no, no sabía. Gachis. Pregunta trampa, Antonio. Sí. Bien. Ahora la quinta pregunta es: ¿qué dibujó el pintor cuando se le acabó la paciencia? Una caja, ¿no, chicos? Sí. Fundación Persona Zamora. ¿Qué dibujó el pintor cuando se le acabó la paciencia? Fundación Persona Zamora. El cordero estaba dentro de la caja. La Vega, Cantabria. ¿Qué dibujó el pintor cuando se le acabó la paciencia? Lo va a decir Ángel. Ángel, ¿qué dibujó? Una caja. Mónica, de Castilla-La Mancha, ¿qué dibujó el pintor cuando se le acabó la paciencia? Que responda una persona de tu entidad. Una caja. Vanessa, de Cantabria, ¿qué dibujó el pintor cuando se le acabó la paciencia? Todos a la vez. ¡Una caja! Correcto. Y ahora, ¿qué le dijo la persona al dibujante cuando dibujó una caja? Aspadeza, Galicia. El cordero necesitaba mucha hierba. Fundación Personas Zamora. ¿Qué le dijo la persona al dibujante cuando dibujó la caja? La Vega, Cantabria. ¿Qué le dijo la persona al dibujante cuando dibujó la caja? Va a responder Teresa. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? Sí. Esa está encima la caja. Que se iba a necesitar mucha hierba para la caja. Mónica, de Castilla-La Mancha, que responda una persona de tu entidad. ¿Qué le dijo la persona al dibujante cuando dibujó la caja? Vanessa, de Cantabria, ¿qué le dijo la persona al dibujante cuando dibujó la caja? A ver, Carmen, va a contestar Carmen. Que si esa caja necesita mucha hierba, que su casa es pequeña y a ver cómo lo van a hacer. Bien, ahora la última pregunta. Aspadeza, ¿cosa ha parecido el segundo capítulo? Bien. Fundación Persona Zamora, ¿qué os ha parecido el segundo capítulo? La Vega, Cantabria, ¿qué os ha parecido el segundo capítulo? ¿Nos ha gustado, chicos? Sí, muy bien. Mónica, Castilla-La Mancha, ¿qué os ha parecido el segundo capítulo? Está
Vanessa, de Cantabria, ¿os ha parecido el segundo capítulo del Principito? ¡Bien! Bueno, ahora que ya hemos acabado el segundo capítulo, lo hemos leído y hemos hecho las preguntas, ahora os voy a compartir pantalla para comunicaros la próxima fecha y hora para la próxima sesión. Recordar que a partir de mañana voy a publicar nuevas preguntas acerca de ese segundo capítulo en la página de Club de Planeta Fácil. Y la próxima fecha es el... Apuntar en la agenda, en vuestras agendas. La próxima fecha es el 6 de noviembre. Una pregunta desde Santander. El otro día no nos pudimos conectar porque teníamos problemas con el Skype, sí. Pero contestamos a todo y pusimos nuestro resumen en el foro. Ya lo he recibido en el vuestro resumen y todo. Ah, vale, muchas gracias. Pues la próxima fecha es el 6 de noviembre a las 4 de la tarde. A las 3 hora en Canarias. Repito la fecha para que lo recordéis. Vamos a leer el tercer capítulo del Principito el 6 de noviembre a las 4 de la tarde. Guay. Perfecto, apuntado. Sí. Pues muchísimas gracias por haber asistido y muchas gracias a Mónica por el equipo que tiene en su entidad y muchas gracias a Vanessa de Cantabria por asistir y bienvenidos al Club de Lectura de Planeta Fácil. Vale, Vanessa es que es mi nombre, pero en realidad somos de Amica, de Cantabria, y un centro de día que se llama Sotileza. Amica. ¿Vale? Bueno, sin decir Vanessa, no, somos un grupo de ¿verdad? Bienvenidos al Club de Lectura. Nos vemos el 6 de noviembre a las 4. Adiós, Tere, hija, cariño.